Buen día, saludamos a Edgardo Pedemonte, bueno, reconocido, más conocido como el maestro Pedemonte de toda esta zona de Cobunco, de Mariano Moreno, del Valle del Cobunco y también de Zapala, por supuesto. Un gusto saludarte, reencontrarnos si se quiere, Edgardo, así que feliz año 2023, ¿no? Gracias, igualmente. Un gusto también visitarlos acá en este pequeño museo. Fue una sorpresa para mí porque no esperaba una cosa de esta. Pero muy, 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 muy bien la pasé, y más con la visita del mayor, así que, y la señora Berté, así que muy, 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 muy bien. Edgardo, permitime comentarle a la audiencia que estamos haciendo la entrevista acá a metros del RIM 10 de Cobunco, porque precisamente hace pocos días, podemos decir, se ha inaugurado en la casa número 1 del regimiento, bueno, el museo precisamente del RIM 10. Claro. Y bueno, hoy en día estabas invitado especialmente para visitarlo, recorrerlo y dialogar un poquito con Maitén y también con el jefe del ejército, claro, el mayor, ¿no es cierto? Sí, el mayor. Uno puede imaginarse que es un día de reencuentro muy especial en tus sentimientos, ¿no? Sí, gracias. Sí, fue una sorpresa tremenda porque no esperaba, es decir, el reconocimiento en nombre de todos mis compañeros que por años estuvimos desde el 70, desde el 5 de mayo del 70 hasta el 96, que fue que se disolvieron las escuelas en los regimientos. Así que trabajé varios años, conocimos a muchos docentes, entre ellos Ojeda, Pugliese, Schlaffer, también estuvo trabajando acá Chiquito de Blasio, Hugo Ferrari, Juan Antonio Urquiza, Zavala, y muchos otros, ¿no? Seguramente, pero bueno, has mencionado nombres, apellidos de referentes también de maestros de aquella época. Qué lindo recuerdo, realmente Por eso, es importante, ¿no? Sí, por eso les traje material, o sea, algunas fotos que las tenía y que le van a sacar copia y demás para ahí para el museo. Así que esa fue la misión que me encomendaron, si me podía acercar con ese material, porque para ellos es valiosísimo. Y más para uno, un recuerdo de haberlos conocido y haber compartido algunos asados de aquella época, ¿viste? Entre los muchachos, ¿no? Éramos todos docentes y entonces como esto de venir todos los días acá al regimiento era una especie de esparcimiento. Claro. Y entonces todos los fines de mes y demás nos reuníamos, a veces en el campo, allá en el campito, allá en Malín del Muerto, en donde tengo mi campo, y entonces estábamos todos entre casa y tomando vino en bote y demás, porque era... Edgardo, permitime consultarte, bueno, han ido pasando los años, las décadas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se te ve impecable, ¿no? Pero con los que están presentes de aquella época, ¿existe un contacto de vez en cuando por ahí? ¿Se escriben o se reúnen para compartir algún momento? Sí, nos reunimos siempre, pero casi la mayoría ya se fueron. Pero con los que estamos, siempre nos visitamos. Ahora, con el asunto de la pandemia y demás, bueno, ahí nos alejamos un poco. Se y todavía que eso todavía no termina del todo, entonces nos tenemos que cuidar un poco. Por eso nos alejó, pero seguimos en contacto, sí. Seguimos en contacto telefónico y demás. Claro. Ahora ya casi personalmente y demás, medio que disparamos un poquito, porque hay algunos que están muy, 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 muy... O sea, avanzados en edad, ¿cierto? Veteranos, sí. Edgardo, sí. Bueno, acá se respira aire puro, tranquilidad, el cantar de los pájaros, impresiona gratamente. ¿Cómo era aquellos años? Bueno, acá este lugar siempre fue así, era realmente un oasis en el desierto y me parece que la misma tranquilidad, quizás más cantidad de gente amiga que había, ahora ya no los veo más, pero
Realmente es un lindo lugar. Nosotros veníamos con mucho gusto. Nosotros los primeros años veníamos a dedo, ¿no? No teníamos vehículo. Y después nos llevaba el ladrillero don Carlos Viviani, sí. Nos llevaba de vuelta cuando nosotros terminamos la escuela. Así que nos llevaba a Zapala. Así que íbamos en camión. Pero gracias a Dios después, bueno, con los autos y demás. Chiquito de Blasio y Ferrari, por ejemplo, corrían carrera en los Fiat 600. Venían a dar clase en qué dato, sí. Mirá vos. Y después, bueno, Troitiño, el primer auto grande que tuvo, un Chevrolet Super Sport y demás. Bueno, o sea, después fuimos mejorando la forma de venir. E incluso el regimiento nos iba a buscar en el colectivo en los últimos años, ¿no? Y nos iban a dejar. Así que muy buena. La relación con ellos era, con el regimiento era muy buena. Muy bien, muy buena, hay sí. que destacarla. Sí, Edgardo, sí. No te saco tanto tiempo porque seguramente tendrás compromiso, te acompaña tu hijo también, Gracias. Y eso está muy bueno. Gracias. Estamos haciendo la nota en pleno verano, los primeros días de enero, pero los inviernos eran bravísimos en aquellos años, ¿no? Sí, sí. Y acá nunca se suspendían las clases. Sí, haya nieve y demás. Empezábamos en marzo, terminamos en noviembre, todos los años y todos los días del año. No era sacrificado porque lo hacíamos con mucho gusto, pero se venía, hasta incluso con nieve, ¿no? Con nieve, es decir, claro. La ruta era bastante, en esa época era de tierra casi todo, y después ya con el asfalto se nos alivió mucho. Y con los vehículos después que contratábamos para venir todos juntos, ¿no? Así es. Porque veníamos en el taxi de Muldón, una camioneta Chevrolet. Mirá vos. Y en eso veníamos siete docentes de Zapala. Edgardo, bueno, voy con las últimas dos preguntas. Sí. Si haces un repaso rápido en tu memoria, ¿cuál fue la institución educativa en la que estuviste más tiempo prestando servicios, ¿no? Bueno, estuve en ¿cuál es tu lugar de pertenencia, si se quiere? Sí, ¿no? Bueno, yo empecé en el año 69 en la Escuela de Frontera, número 1, que ahora es la 326, ¿cierto? Y después estuve en la 135, desde el año 80 estuve hasta finales del 80. Y después de ahí estuve en distintas escuelas de Zapala y también 4 años en la escuela de Bardanegra, en la comunidad Gramajo. Y últimamente estuve en la 148. Ahí prácticamente estuve el último tiempo. Ahí te retiraste. Ahí me retiré. Mirá sí, vos. Sí, sí. Así que recorrí. Empecé en Andacollo los primeros años y después en la escuela de Frontera. ¿Sí? Esa fue la primera escuela. Sí. Bueno, así qué lindos recuerdos. Sí. Gracias, Daniel. Y bueno, gracias. Recién mencionaste tu chacra, tu campo en Mallín del Muerto. Ese es tu lugar en el mundo. Exactamente, sí. ¿Sí? Eso es lo que hace que yo me conserve, digamos. Muy bien. Porque tenés que dar la fórmula. Bueno, sí. Sí, alimentación sana, caminata y miel. Bueno, miel. ¿Elaborás miel? Bueno, nosotros tenemos ahí avispas así silvestres, digamos. Sí. Y que esas generan una muy buena miel y sana porque no tiene contaminación y demás. Entonces yo calculo nomás por decirte algo, pero en realidad la buena alimentación y la caminata me parece que es fundamental. Fundamental, sí. Excelente, excelentes consejos. Bueno, Edgardo, agradecerte infinitamente. Valió la pena este reencuentro. Hemos hecho un repaso a tu vida en las escuelas, ¿no es cierto? Esta visita gracias. Al museo que te trae seguramente recuerdos imborrables de aquellos años. Sí. Y agradecerte infinitamente y desearte lo mejor en el futuro, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, muy amable. Y a tu audiencia, muchísimas gracias.